Muy buenas, eh, hoy nos encontramos con eh, Eduardo Fernández Duíña, que es doctor en ciencia política y un gran amigo de la Universidad Francisco Marroquín. Eh, Eduardo, tú eres eh, pues, eh, un profesor que estudia un gran número de materias, una de ellas es la de la Escuela de Bloomington, con la obra de autores como por ejemplo la premio Nobel eh, Elinor Ostrom. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo podrías, sé que es muy difícil, pero ¿cómo podrías resumir eh, cuál es la característica, cuáles son las características especiales de esta escuela y por qué es tan importante para el análisis de las ciencias sociales? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por estar aquí y compartir contigo, amigo de la UFM y también somos amigos. <laughs> Entonces, bueno, claro, efectivamente es un tema el de Elinor que siempre me ha llamado la atención, siempre me ha interesado. ¿Por qué? porque, grosso modo, es un enfoque de investigación que desconfía de la tecnocracia y de los tecnócratas, que de desconfía de la administración pública, es un buen punto de partida, es un enfoque que confía en la capacidad de las personas para, a través de acuerdos libres y voluntarios, resolver problemas de acción colectiva y en un nivel local de gobierno, un nivel cercano. ¿no? Entonces, claro, a raíz de, digamos, esas dos premisas o esos dos puntos de partida, creo que los Ostrom y todos los que de una forma u otra continuaron con su obra, qué sé yo, Virgil Stor, por ejemplo, tiene al final ese enfoque, eh, pues al final se preocupan por el mundo local, se preocupan por la comunidad y la identidad comunitaria, es decir, van un poco en contra ese del cliché de que todos aquellos comprometidos con las ideas de la libertad eh, piensan en un individuo atomizado, autónomo, tal. no, aquí se asume que la persona está dentro de una comunidad y luego estudian, quizás, pues ahí hay una limitación de forma mmm, descriptiva, eh, cómo determinadas comunidades resuelven problemas. Eh, pues de agua o de gestión de bosques o de cualquier otro tipo de cuestiones que involucre la gestión de un recurso común. Y bueno, como bien sabes, pues eso ha generado críticas muy buenas eh, sobre qué es propiedad, qué entender por propiedad, etc. Pero aún así el enfoque creo que sigue siendo sugerente. ¿no? Uh -huh. O sea que una de las ventajas que tiene este enfoque... es que parece que complementa los estudios aquellos que se enfocan, por ejemplo, en soluciones que podríamos llamar puramente de mercado, eh, al tener en cuenta tamén aspectos pues, comunitarios o aspectos locales que van a involucrar tamén esa información Eh, localizada que solo los actores que conocen o que participan en un determinado medio pues pueden eh, tienen a su disposición. Entonces sí. parece que es algo también que complementa sí. eh, otras eh, perspectivas que sí, también sí. estudiamos. Sí, 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 yo creo que sí. De hecho al final el enfoque, eh, si tuviésemos que hacer un breve resumen, nace un poco como reacción al mítico paper de Harding de la tragedia de los comunes, eh, que al final es un paper que recomienda frente... A la propiedad estatal o pública, eh, la privatización, ¿no? porque obviamente se produce una mejor asignación de recursos y un uso más eficiente de los mismos. Bien, Ostrom va un poco más allá y, de hecho, en la lectura del premio Nobel habla de ir más allá de los mercados y de los estados eh, defendiendo esas formas de propiedad comunitaria o colectiva, que es lo que un poco genera la crítica. Pues por ejemplo, de Walter Block, ¿no? que, que es un gran paper el de Walter uh -huh. Block, porque al final lo que viene a decir es que eh, la propiedad comunitaria o colectiva es propiedad privada, porque hay una dinámica de exclusión y hay una serie de normas pactadas, eso sí, que habilitan quién puede explotar y quién no el recurso. ¿no? Entonces, efectivamente, yo sí creo que complementa. Y encaja bastante bien esa línea de investigación con otras propuestas y otros enfoques metodológicos. Se complementa bien. Yo creo que con la escuela austríaca se complementa bien, aunque los más ortodoxos pues, no lo verán correcto. Con el public choice se complementa bien, aunque los más ortodoxos no lo verán correcto. Pero, pero la propiedad de Linor Ostrom reconocía influencias de todas esas escuelas, lo cual es muy interesante. ¿no? Uh -huh. no, yo, de, de hecho, creo que se, se puede considerar perfectamente la propiedad comunal como una forma, en este caso sería eh, una ampliación o eh, redefinición del concepto de propiedad privada, pero desde luego no es una forma de propiedad pública. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, se puede considerar que es también como una parte de eh, propiedad de la sociedad civil. Sí, sí. Y además tiene cosas muy interesantes. Esas dinámicas de propiedad comunitaria, la capacidad para aprender a gestionar una propiedad comunal implica un proceso de prueba y error, implica un... Bueno, en, en cierto sentido es una especie de orden espontáneo, ¿no? Es resultado de acción humana, pero no estrictamente de diseño humano. Vas probando, vas picando. Y, y eso aparece en la obra de Ostrom. La obra de Ostrom muestra, por un lado, éxitos, éxitos históricos. Por ejemplo, el Tribunal de las Aguas de Valencia, ¿no? Una institución de derecho constitucionario que sobrevive en el Mediterráneo ibérico y que funciona bien todavía pero también hay eh, tragedias, ¿no? O sea, también hay explicaciones de fracasos uh -huh. en Sri Lanka y otros países de, pues, por ejemplo, agotamiento de bancos pesqueros, etcétera. No, entonces es, es, a mí me llama mucho la atención y, y efectivamente, como has dicho, ¿no? Lo que más me gusta es que es crítica, terriblemente crítica, a la escuela de la tecnocracia uh -huh. y, y de la capacidad del Estado para gestionar información de forma correcta y calcular adecuadamente correcto. Subyace una, una crítica a, a esa idea que muchos tienen en la mente de que el Estado puede calcular perfectamente y tal. ¿no? Ostrom no te lo dice explícitamente, pero de facto es lo que subyace en su enfoque teórico. Uh -huh. Pues muchísimas gracias eh, por toda la sabiduría que compartiste con nosotros. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias.